yo, o sea, la mayoría tiene miedo. O sea, de repente agarrar y pensar, tiene miedo del vehículo que es enorme. Y eso no es nada. Es como si fuera manejar un escarabajo. De tamaño nomás cambió, ¿verdad? Y es que se animen, es un desafío, es un, nosotras podemos, nosotras somos inteligentes, valemos. Yo creo que para las mujeres, yo creo que no hay nada que nosotras no podemos hacer. Y yo ya tengo como... Cuando se sube, ellos ya saben, Tania está viniendo, o sea que yo me doy cuenta cuando yo les veo así a una cuadra y ven porque sabían cuál era mi coche. Por su reacción yo ya sabía que ellos estaban felices. ¿Te la conocen ya? Sí, claro, me voy, ¡ay, viene Tania! Cuando se baja, ¡ay, nunca viajé con tanto placer! ¡Qué placentero es viajar contigo! Esas cosas pues de repente te alegra mucho y te incentiva a seguir haciendo cada día mejor tu trabajo. Entonces vos no notás así que haya una diferencia, una discriminación de parte de los hombres contigo, tus compañeros, en la empresa no, fuera de la empresa sí. Fuera de la, por las calles. Sí, los pasajeros, hay muchos pasajeros machistas. ¿Qué te dicen? Nada, no se sube conmigo. ¿Qué? No, sí, no, es para que vean nomás que todavía en esta sociedad tenemos un nivel de machismo muy marcado. Varias veces yo conozco varios pasajeros que no se van a subir conmigo. A veces viene así una fila de gente y él está allá atrás. Y vos ya le identificás a ellos. Sí, ya sabes. Yo le conozco a todos ya a ellos. Bueno, hace 3 años que estoy dando la vuelta por todos lados. Y tengo muchísimos pasajeros varones también que les encanta viajar conmigo. O sea, por eso te digo que el porcentaje de machismo es mínimo. Yo creo que nosotras somos un poco más cuidadosas por el hecho de que somos mamás. Sabemos lo que es estar, por ejemplo, embarazada, sabemos lo que es tener los hijos en brazos. Entonces tenemos mucho, yo por lo menos tengo mucho más cuidado en eso. Le atiendo mucho a las embarazadas cuando se suben, por ejemplo, yo espero que se siente primero. Después me muevo, yo no voy a moverme por el solo hecho de que vamos a suponer si voy a caer. Y se va a lastimar mucho. También con las personas de tercera edad yo le tengo muchísima paciencia. Y eso ellos me agradecen siempre. Y ahí es donde tus pasajeros ya te dan ese destaque, ¿verdad? De la atención preferencial que vos tenés con la gente. Yo no sabía el impacto que iba a tener. O sea, yo no sabía que había tantos pasajeros que me iban a dar esa demostración de cariño en esa publicación. O sea que yo lloré. Yo lloré porque viste que yo ahora me bajé, ¿verdad? Ya estoy como conductora líder y